Hey, muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta con la leyenda de Zelda Ocarina of Time para un emulador de ordenador, de PC, de computadora, de lo que ustedes queráis. Hola, estoy aquí consiguiendo más rupias. Uy, porque como veis, tenemos para tener 200. Así que podemos abastecernos de bombas si queremos, pero bueno. Para 9 menos que tenemos, no importa. Bueno, nada, estamos aquí en Hyrule. Porque les voy a enseñar dónde está el hada que nos dijo la otra hada. A ver qué poder nos da. Y si yo no mal recuerdo, creo que este hada nos daba el poder de Farore, que es el hadilla del fuego, por así decirlo. Si no recuerdo mal, claro. Entonces, esperemos que no se nos haga de noche, porque si se nos hace de noche tenemos que esperar por aquí fuera. Porque si no, no podemos salir del castillo, porque saben que el castillo por la noche lo cierran. Así que a veces se está haciendo de noche, antes lo digo, antes se hace. El castillo por la noche lo cierran, y al cerrarlo por la noche nadie entra, nadie sale. Ahí está, ¿ven la roquita? Toma ya. ¿Ven la roquita esa de allá? Ah, mira, el poder que nos dio la hada en el anterior vídeo es este. Si ustedes dejan pulsando el B, la espada carga, cuanto más tiempo carga más, se consume más la barra de arriba y al soltar se hace una onda, que esa onda daña todo lo que está alrededor. A ver qué dice. Cerrado. Pues ¿sabes qué te digo? Toma, toma y toma. Y si ustedes cogen la ocarina y tocan la canción de Zelda, el cartel se arma, mira, mira. Eso lo leí yo en Curiosidades hace un montón de tiempo. ¿Ves? El cartel se vuelve al mar. Y aquí no ha pasado nada. Pues bueno, ponemos una bomba. Y entramos. Uy. ¿Quieres ponerte frente? Vamos. Venga. Y entramos. Creo, ¿eh? ¿O era la verde, la de la marca? Creo que era la de Dean o la de Nairo. No recuerdo. Vale, ya la celda ya me la he dominado, que es en sí, ¿vale? En el teclado. Qué complicado es cuando me pongo las cosas aleatorias. Sale otra hada, exactamente igual que la anterior, pero son diferentes. Qué sexy, Lee. Madre mía. ¿Por qué te la enfocan así? Lo que yo no entiendo. Chacho, mira las tetas como las tiene. Hola, Link. Soy la gran hada de la magia. Te concederé un hechizo. Recíbelo ahora. Y encima se te pone así. ¡Ay, madre! Ah, el fuego de Farore. Porque es... creo. Porque es rojo. No, como cada una tiene una cosa. Todo, ahí está. No, el de Dean, fuego de Dean. Ay, soy tonta. Fuego de Dean. Tiene fuego de Dean. Sus bolas de fuego tragan lo que tú quieras. Es un ataque mágico. Puedes usar fuego de Dean para atacar y quemar algunas cosas. Cuando las luchas te agoten, por favor, ven a visitarme. El fuego de Dean es una onda que se expande y da fuego. Luego está el de Nairu, que te protege de todo daño durante X tiempo, pero mientras está activa esa burbuja, te consume lo que es energía. Y luego está el de Farore, que te deja la marca donde tú quieras. Es decir, tú entras en un lugar y justamente en la entrada de ese lugar tú dejas una marca. Y tú estás, por ejemplo, en el templo que acabamos de ver, el Dodongo's Cavern, pues la marca se quedaría justamente a la entrada, y si yo estoy en la parte dentro del boss y quiero ir para afuera, solo le doy a otra vez al objeto y me voy para allá. Bueno, cuando se toque se explicará. Bueno, y ahorita voy a hacer que me pillen, porque me hace ilusión. ¡Píllame! ¡Ey, tú! ¡Alto, tú, chico! ¡Ven aquí! Ah, muy bien. Y me saca. Pues nada, la tía, pringa. Ay, que me tengo que quedar ese día. Bueno, yo espero que sea de día. A ver. Pues está tu cariño. Ay. Ah, claro, le di una tecla equivocada. Se ha puesto ahí abajo una cosa de que se guardó.
Ni esto. Pues nada, a ver, a esperar al gallito. Quería pausarlo por si acaso tardaba más, pero mira, al final no. No tardó nada. ¡Hola! Gente. Gente feliz y contenta. Ay, qué bonita la gente feliz. Si supiera los que las avecina ahora. Qué mal. Pues ahora vamos a ir a ver a Malon para que nos dé la canción para Epona. Va a ser muy light este capítulo, va a ser chiquitito, ¿no? Bueno, chiquitito. Pero va a ser muy light, no va a ser... No va a haber tanta acción. Vamos a conocer al Rey Zoro. A la hija del Rey... Bueno, la hija del Rey Zoro todavía no, porque está secuestrada. ¡Ah! Pero me da a mí que necesitaré... O vaciar mi esta. Ah, no. Vamos a conocer una parte que me encanta a mí, que es uno de los lagos, que todavía no se ve en el mapa. Pero me encanta ese lugar. Es precioso. Él siempre tiene una zona de pescar. Está genial, puedes pescar en este juego, mira. Lolon Ranch. Antes nos hicieron la presentación y ahorita nos vuelven a hacer la presentación porque la diferencia es que ahorita está Malon. Que es con alguien, con una de las personas con las que tenemos que interactuar para que nos den algo de interés. A mí siempre me costaba que me diera la canción. Ah, y aquí hay un minijuego. Que el tipo suelta a unas gallinas o algo así. Y tenemos que encontrarlas. A ver, vamos a hacerlo. A ver. Murmu, murmu. Ya estoy despierto, ¿qué? Bien, ahí estaré si no fuera por el chico del bosque del otro día. Oye, gracias por despertarme. Me ha costado, pero he conseguido guiar a Malon por el buen camino. Pero, ¿qué has hecho hasta hoy? Dijiste que tenías un ratito libre. Bueno, jugaremos a un juego. Estos tres cucos que tengo aquí... Voy a lanzar estos cucos dentro de esta manada de cucos normales. Si puedes coger a los cucos normales de entre los otros, en un tiempo te daré algo bueno. Si no puedes, ganaré yo. Apuesto de rupia a que no los encontrarás. ¿Quieres apostar? Sí. Tienes 30 segundos. De acuerdo, ¿estás listo? ¡Ahí van los super cucos! A ver, déjame visualizarlo. Empezar a buscar. Vale, aquí se cayó uno. Tú. Este es uno. Ese es uno de ellos. Sigue así. Te faltan dos más. Vale, el otro va. Este. No. Este. 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 No. Tú. Tú. Ven aquí. Ven, tú. Venga. Tú. Oye, que 30 segundos no se puede. Este. No. Oh, bueno. Se acabó. Muy mal. Son unos cucos estupendos, ¿verdad? Están consiguiendo dinero para mí. Venir aquí, mis pequeños. Bueno, luego en privado. Aparte lo juego otra vez. Y creo que te damos una botella, ¿eh? Un joven como tú debe tener suficientes agallas. Busca a los tres cucos en 30 segundos. Hacerlo por 5. Hacerlo por 5 rupias. Bueno, venga, va, una más. De acuerdo, ¿estás listo? Ahí van los super cucos. Empiezo a buscar. Una sombra cayó. Vale, el otro lo tengo visualizado con la mirada. Es este. Muy bien. Y es uno de estos dos que están aquí. Vale. Gustaría que es este. Toma. Toma, 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 toma. Vale, perfecto. Y el otro se fue para el lado de ella. Por favor, no te me mezcles. Y el otro es este. Este. No. Este. Este. ¡Toma! A voleo, ¿eh? Caramba, es casi increíble. Ese era el último. Los has encontrado a todos. Ven aquí. Ven aquí. Ahí. Tú. Tienes talento para ser el mejor vaquero de todo el mundo. ¿Te gustaría casarte con Malon? Sí. Creo que eres un poco joven para eso, ¿verdad?
Oh, te presento con mucho orgullo una muestra de mi leche de Lon Lon. Recuperas tu energía nada más beberla. Después de haberla bebido, puedes volver a traer la botella para llenarla, pagándola. Vaya, ya sabía yo que me daban otra botellita. Tienes leche en Lon Lon. Esta leche es muy nutritiva. Tómatela para recuperar energía. Vale. Pues nada. Para afuera. Se hizo más rápido de lo que yo pensaba. Venga, vamos a hablar con esta niña. Adiós. Esta. La chiquilla esta sería, por así decirlo, en la Nintendo, sería en plan Daisy. Me dio un lag. A ver, guapetina. Tú, vamos a ver qué me dices. Oh, eres el niño de helada. He oído que encontraste a mi padre. ¿Te gustó el castillo? ¿Has visto a la princesa? Papá regresó rápido al verse contigo. Oh, si tengo que prestarte a mi amiga chico de helada. A presentarte a mi amiga chico de helada. Es esta yegua. Su nombre es Cepona. ¿A qué es linda? Vamos a ver, vuelvo a darle a ver qué me dice. Parece que Pona te tiene miedo, chico de helada. Y ahora creo que es. A ver, a ver. Creo que era. Déjame ver. No me acuerdo cómo era para que ella te hablara, a ver. Mi madre compuso esta canción, que es bonita. Cantémosla juntos. Ahora tengo que sacar la Karina. ¡Oh! ¡Vaya Karina! ¿Vas a tocar esta canción con esa ocarina? Ok, esta es la canción. Vale. ¡Uy! Vale. Me equivoqué de botón. Muy bien. Esta canción, cuando Link sea adulto y sea dueño de Epona, esté en el lugar que esté en la zona central de Hyrule, o sea, lo que es el campo grande y verde, aparece Epona, ¿vale? Aprendiste la canción Epona. Epona no puede entrar en ninguna ciudad cuando es adulto. Ya lo explicaré más cuando llegue el momento, claro, pero... estoy yo en niña de la... Y aparece el búho por ahí en plan... Mira, y bueno, me sigue. ¡Ay, qué bonita! ¡Guapa! Pues te dejo que ya no tengo que seguir mi camino. ¿Dónde se fue el bus? Vale, el bus no sé. Bueno, yo voy caminando a la gran zona, que ustedes ya yo he enseñado dónde está. Así que cuando llegue... ¡Hey! Ya estamos en zona Silver. Y está el buito. Estas son las bolsas de energía que necesitamos para llenarnos, ¿vale? Cuando se nos acaba la barra verde. Y hablar con el búho. ¡Ojo! Parece que te has hecho más grande y más fuerte, Link. Ahí delante está Campo de Zoras. Los Zoras sirven a la familia real de Hyrule, velando su fuente de agua. Sus puertas no se abren a nadie que no tenga relación con la familia real de Hyrule. Eso sí, haz que oiga la mayoría real de la familia. ¡Ho, ho, ho! Ya verán por qué. Se ve ahí en la clarita, la piedrita. Pues, para nosotros venir aquí, primero necesitaríamos tener lo que son nuestras bombas, porque la única forma de acceso, como ven, es con una bomba. Y se nos abre. Luego, si venís aquí, veis a este grandullón comiendo cosas y comprando. Este va a ser muy importante, ¿vale? Es un personaje secundario, pero su función es importante. Chop, chop, chop. ¿Qué tal unas judías mágicas? No se están vendiendo muy bien. ¿Qué tal unas 10 rupias por una pieza? Sí. En total os vas a gastar como unas 100 o 200 rupias. Creo, no, unas 100 rupias más o menos. Por cada judía de esta. Porque cada vez está subiendo más. ¿Vale? Si quieres plantar judías, busca por ahí el suelo blando. Chom, chom. Vale, nosotros cogemos... Nos vamos a poner la judía, ¿vale?
y nos ponemos aquí. Este es el suelo blando. Le damos clic y se planta. ¿Vale? Yo voy a comprar después, fuera de cámara, compraré unas cuantas. Pero es importante porque cuando Link crece, esas plantas crecen y se hacen con unas plantas flotadoras que te llevan a sitios donde no puedes ir de forma normal. Como ven, aquí tampoco hay bicho. La mejor forma de cruzar el río es... Uy, voy a cambiar el escudo. Porque aquí no tengo peligro. La mejor forma de cruzar el río es por aquí. Y aquí van a salir bichitos que saltan y escupen y hacen ¡pup! ¿Ves? Ese. Por ejemplo. Aquí hay otro minijuego. Eso se coge cuando uno es adulto. Bueno, yo lo llamo minijuego, pero... Ay, voy y me caigo. No es un minijuego exactamente. No me des, no me des. Soy un niño indefenso. Ahí viene la otra. Ay, me da. Dichosa araña, que tira. ¿Se quieren morir ya? Uy, pensé que habías muerto tú también. Bueno, es un subjuego, por así decirlo, que usted solamente sale cuando es de niño. ¿Ven que Navi se pone verdita? Pues ustedes llegáis y miren que hay ahí. Hay ranitas. Entonces, esta ranita, algunas ranas te miran desde debajo del agua. Tú coges y sacas la ocarina y salen todas las ranitas. Entonces tienes que tocar cualquier canción que tú hayas aprendido ya. Por ejemplo, esto es para las 6 primeras canciones nada más. Y las ranas van creciendo y te van dando cosas. Y al final creo que te da una escama para respirar más, no recuerdo. ¿Ves? Jovencito, tocas bien la ocarina. Esa melodía es tan bonita, crack. Todos deberíamos de practicarla. Te regalo estas rupias. Si descubres otra dulce melodía, por favor ven por aquí y tócala. Crack, crack. ¿Ves? Nos dan una rupia. Y ahorita, mira, la vuelvo a sacar y toco, por ejemplo, la de Epona. Que creo que era... No, era... Ah, pues sí. Y entonces querés otra ranita. ¿Ven? Y nos da otra cosa. Te tocas muy bien la ocarina, ¿eh? Esa melodía es tan bonita. Crack, crack, todos deberíamos de practicarla. Crack, crack. Te regalo estas rupias. Si descubres otro dulce... No siempre nos dan rupias, nos dan otras variedades. Pero esto, claro, no lo voy a hacer todo el rato aquí, por supuesto. Esto ya lo haré yo... Aquí está. Lo haré yo más estando fuera de cámara, pero ahorita lo voy a dejar arriba de los horas. Uy, súbate para allá. Venga para allá. Por aquí por la noche también aparecen esculas de estas por una de las paredes de por aquí. Que se coge con el boomerang o con el, o con un gancho que nos dan cuando Link es adulto. Y bueno, hemos llegado al río. Por cierto, por aquí hay una conexión. ¡No! ¿Para qué te caes? ¡No! ¡Lucha contra corriente! ¿Me cago? Loco, es imposible. Bueno, me dan rupias. Que no necesito porque las tengo ya full, pero bueno. Oye. Vale. Aquí hay una conexión que es también hacia el bosque Kokiri. Vale. A ver. ¿Qué es aquí? Tú te sumerges, pero creo que todavía él no tiene la respiración para eso. Se sumerge y llegas al bosque Kokiri. Bueno,
Entonces llegáis donde veis las mariposas estas y veis esta plataforma de aquí. A ver, si puedo leer, si me dice algo, a ver. ¿Navi me dice algo? No. Pues sacamos la corina y tocamos la canción del Zelda. Vale, me voy a equivocar. Ah. Porque dice que solamente la familia real puede tocar, o sea, puede acceder ahí. Y en teoría nosotros tenemos la nana de la familia real y se nos abre lo que es un túnel. Siempre tenemos que estar tocando esta canción cada vez que queramos entrar, siempre. Esto no se nos queda abierto, nunca. Mira qué bonito. Y llegamos a los Dominion de Sora. Son súper bonitos. Bueno, primero, antes que nada tenemos que venir aquí abajo del agua. Hola, guapetón. Y sumergirnos. Ay, no llegamos. Tenemos que conseguir una cosa antes. Uy, eso sí que va a estar difícil porque es bajo el agua. Ahí sí que voy a tener que cortar bastante, ¿eh? Esa parte a mí me encanta, por lo menos. Aquí también hay algo que hacer. Y tú, gordito, te hablo después. Hay un cofre por ahí que solo vamos a descubrir ahora. Pero, por ejemplo, ustedes venís aquí arriba y habláis con este Sora de aquí. Juego buceo, 20 rupias. ¿Jugarás? Sí. Ok. Recoge todas las rupias que te lanzo desde aquí. Tienes tiempo limitado. Cuando las hayas recogido todas, ven aquí. Te daré algo muy bonito. Nos lanzo un par de rupias. 5. Sí. 5 rupias. Start. Y ahora... ¡Woohoo! Nos toca bucear. A ver. Cógela. Es necesario hacer esto sí o sí, ¿eh? Aunque crean que no, es necesario. Porque nos van a dar una escama. Que esa escama nos permite respirar más tiempo bajo el agua. Como veis, tenemos 3 segundos nada más. Bien. Felicidades, tengo algo muy bonito para ti. Ven y cógelo, vale. Ahora voy a enseñarnos el fuego de Dean. A ver si se puede aquí, porque no estoy muy segura, ¿no? Pero os voy a enseñar el fuego de Dean. Nos venimos aquí atrás de la cascada. Y ahí está. Apretamos el fuego de Dean y miren. Hace flash, se estira y enciende las antorchas. Espérate, y creo que tengo que encender otra antorcha. Y encender esta antorcha. Y encender estas antorchas también. ¡No! ¡Uy, me acabo de perder todo! Pues nada, bienvenidos a la tienda Sora. Me cachi, ¿en serio me lo estás diciendo? Pues nada, yo que quería resumirlo. Oh, maldito. ¿Por qué tuviste que entrar? Manía entra a todos los agujeros que ve. Es que me dan un cofre. Pues nada, hacerlo todo rápido. Ay. Bueno, esta antorcha no había... No era rápida. ¡Ay, la partí! Pues nada, tienes que encender esas 4 antorchas. ¿Qué dije? Esta. Esta. Y luego las otras 2. ¡Ey! ¿Y mi cofre? Oye, en teoría a ti te tienen que dar un cofre. ¡Ay, que no se encendió! ¡Ay, que no me dio tiempo! Pues nada. A ver. A volver a hacerlo de...
Ay, lo del dichoso fueguito de Dean. Que no dio tiempo. Tienen que hacerlo rápido. Porque te dan un cofre aquí. A ver. Vale. Eso sí, no me acuerdo que te da el cofre. Lo reconozco. Fuera. Y ahora. Esta. Venga. Dime que sí. No entres. No entres. Enciéndete. ¡No! Ya se me apagaron las de dentro. Se lo quiero enseñar ahora. Oh, pero en serio, es que me da una rabia. Mira. Me voy a quedar sin energía por vuestra culpa, ¿eh? Y voy y parto otro palo. Pues nada, hombre. Viva la Pepa. Aquí como me regala los palos. Pues nada. Una. Y la otra. Vamos, 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 vamos. Vamos. Y en teoría ya. Ya, ¿no? Oh, no me fastidies que tenía que estar esa. También tengo que encender esto otra vez. A ver. No. ¿Y por qué no? Nada, ya lo averiguaré. Me dan un cofre. Lo que no recuerdo es que me dan el cofre. Pero me dan un cofre. Así que. Pues nada. Ay, qué rabieta sí te me da. Ya si lo consigo, aunque sea fuera de cámara. Pues lo grabo. Pues nada, venimos aquí. Después de haber hecho el saltito este. ¿Cómo que? Ya Vale, vengo. después de hacer la carrera, venís aquí. Me voy a tener que volver a hacer. Y dice, qué museo más bonito. Ahora coge esto. Es una cama de nuestra clase. Con esto podrás bucear mucha más profundidad. Ahora podemos bucear un par de segundos más. Tiene la escama plateada. Salta al agua y pulsa el botón A para bajar más profundidades ahora. Pues nada, saltamos. Y ahorita, antes teníamos 3 segundos, pues ahorita tenemos 6 segundos. 3 segunditos más. Pues nos ponemos aquí y ahorita al hacer esto, pues terminamos. Y estamos en el Lake Hila. Esto que está por allí delante es la segunda mazmorra de cuando Link es adulto. Por ahí pescamos y por ahí hay una casa de un científico loco. Por así decirlo. A ver, bajamos y cogemos este botecito que está aquí. Vamos a nadar hacia él y lo cogemos. Vale. Tienes un bote vacío. Bueno, vacío. Tiene una carta en su interior. Ay, aquí creo que hay unos espantapájaros graciosos. Bueno. No te distraigas. Ya volveremos un día en plan light. Un vídeo en plan light, pues volveré. Pues, y ahora nos volvemos a ir para el mundo. Y esta carta se la tenemos que dar al rey Sora. Ok, a ver. Volvemos a subir. Yo averiguaré cómo se hace esto. Yo creo que siguiendo la luz de esa antorcha nada más. Que no puedo hacer trampa con el fuego de Dee. ¡No! Oh. ¡Dedo tonto! Madre mía. Me equipo la botella. Nos ponemos justo aquí arriba. Aquí. Lo seleccionamos y sacamos la botella. Oh, esa carta es de la princesa Ruto. Veamos. Está dentro del Lord Yabut. Eso no es posible. Nuestro dios guardián, Lord Yabut, nunca se comería a mi princesa Ruto. Pero desde que el extraño Ganaldros vino aquí,
Lord Abu tiene algo verde alrededor de las agallas. Las evidencias son claras, por supuesto. Vas a ir a buscar a Ruto. Puedes ir desde aquí hasta el altar de Lord Abu. Yo guardaré la carta y tú quédate la botella en la que estaba. Trátala bien. Porfa, busca a mi princesa Ruto ahora mismo, Sora. Bueno, después de que este señor se ruede, que tarda su tiempito, nosotros entramos en la zona de el pescadito este. Y resulta que para que dentro, o sea, veremos un pescado y es un lago muy grande. Ahí dentro encontraremos otro hada, que si no me equivoco, ahí nos dará el otro objeto, que creo que es el de Farore, que es el de marcar la zona. Y ya el próximo capítulo os enseño cómo entrar en la boca del pez. Pues nada, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Vale, lo hice. Hay que coger la primera antorcha que encendimos, que está arriba del todo. Pues con el fuego de esa antorcha es con el que vamos a ir encendiendo los demás. Los demás fuegos. Y nos dan... un corazón extra. Bueno, corazón extra, una cuarta pieza más. Pues... ese es el misterioso cofre.